Boa tarde a todas y todos. Muchas gracias, José Manuel Méndez, por esta generosa presentación. Y muy especialmente mi agradecimiento a Boaventura de Sousa Santos, amigo, colega y sobre todo maestro, como ha demostrado en su última lección, la lección que esta mañana nos ha impartido. Y le agradezco por haberme invitado a este coloquio, pero sobre todo por haber incorporado a él una disciplina que suele estar ausente y tengo que decir que con toda razón, que es la teología. La teología que otrora se presentó como la reina de todos los saberes, ciertamente nunca fue así, pero ella se lo creyó, y que hoy se presenta con mucha más modestia como una teoría crítica de las religiones en diálogo con otras teorías, con otras ciencias, sobre todo en las ciencias sociales. Y también tengo que decir que es una disciplina que ha empezado a desarrollar el propio Boaventura con un libro, el reciente que posiblemente conozcan, que se titula Si Dios fuera un activista de los derechos humanos, con lo cual le incorporamos al grupo y al colectivo de los teólogos políticos de la liberación. También quiero decirles que la estructura de mi exposición tiene que ser muy telegráfica, claro está, será primero hablar de una de estas dos teologías contrahegemónicas, la más originaria, la más antigua, que es la teología indígena de los pueblos de Avillayala, después de la teología de la liberación en los últimos 40 años, para terminar con la referencia al lugar donde se encuentran las diferentes teologías contrahegemónicas del sur, que es en concreto el Foro Social Mundial, que viene reuniéndose desde hace 14 años en diferentes lugares del sur y cuyo nacimiento del Foro Mundial de Teología y Liberación tuvo lugar el año 2005 en Porto Alegre y va a continuar el próximo año de nuevo en Túnez 2015. Permítanme que comience con una experiencia personal directamente relacionada con el título de esta conferencia, Dignidad y Liberación, Teologías Contrahegemónicas del Sur. A finales del mes de septiembre de 2008, terminé la redacción de mi libro, La Teología de la Liberación, en el nuevo escenario político y religioso en dos lugares emblemáticos de Avillayala. Avillayala, el nombre originario, que después se convirtió en Hispanoamérica como expresión y legitimación de la conquista y recientemente América Latina como incorporación impuesta al mundo latino. Estos dos lugares donde yo terminé mi libro son el Machu Picchu en Cusco y el Cerro de San Cristóbal en Lima. Y la razón para concluir la redacción del libro en ambos lugares es porque allí nacieron, con varios siglos de distancia, pero en continuidad ideológica y cultural, dos teologías contrahegemónicas en lucha contra el imperio, o mejor, contra los imperios, la teología indígena y la teología de la liberación. Ambas han creado otra gramática de la dignidad humana que cuestiona el discurso universalista, descontextualizado e idealista y vincula la dignidad con los procesos históricos de liberación de los seres humanos, con la indignación colectiva de quienes naturaleza y seres humanos se han visto privados de ella, que hoy recorre todo el planeta, y con la utopía de una, habría que hablar después de escuchar a Boaventura, con la heterotopía de una ecohumanidad cósmico, fraterno, sororal, sin discriminaciones. Voy a destacar algunos rasgos de esta primera teología, sin duda ninguna la más antigua del continente amerindio, que resistió al imperio hispano
y no logró ser destruida a pesar de las masacres humanas, homicidios, feminicidios, deicidios, biocidios, culturicidios, religioncidios, etnocidios, ecocidios cometidos por los conquistadores y no pocos misioneros en alianza entre la cruz y la espada, la religión católica y la monarquía, alianza que, como ustedes conocen muy bien, sigue hoy en España con esa especie de símbolo o síntesis entre el trono y el altar. La inversión estaba ya servida. Estos conquistadores y no pocos misioneros destruyeron el tejido social, la economía comunitaria y los centros religiosos, políticos y administrativos de las comunidades de Abya Yala. ¿Y todo por qué? Por la voraz e idolátrica búsqueda y apropiación del oro. La inversión estaba servida. Lo que el fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret, llamó estiércol del demonio y dinero de injusticia, los conquistadores y no pocos misioneros lo convirtieron en condición necesaria para la salvación de las almas de los indígenas. Los cuerpos no importaban, o mejor, sí importaban como medio de explotación de las plantaciones, medio de explotación de las minas para extraer dinero. De la incompatibilidad entre adorar a Dios y al dinero, se pasó a la consideración del oro como, en palabras de Gustavo Gutiérrez, el verdadero mediador de la presencia de Dios en las Indias. Lo que dice Eduardo Galeano de las culturas indígena y afrodescendiente de Abya Yala es aplicable a la teología cristiana dominante, no solo la de la conquista y de la colonización, también de la moderna en relación con la teología contrahegemónica indígena. Dice así, palabras textuales: la cultura dominante admite a los indígenas y a los negros como objeto de estudio, pero no los reconoce como sujetos de la historia. Ellos tienen folclore, pero no cultura. Practican supersticiones, no religiones. Hablan dialectos, no idiomas. Hacen artesanías, no arte. Y yo añado, tienen ídolos, no dioses. Practican cultos idolátricos, no ritos sagrados. Tienen supersticiones, no sacramentos. Pues bien, la teología indígena ha pervivido durante siglos de dominación colonial en la experiencia comunitaria de los pueblos indígenas y ha logrado sobrevivir en el silencio meditativo de la sabiduría popular, haciendo realidad aquella canción que posiblemente muchos de ustedes recuerden de Atahualpa Yupanqui: la voz no la necesito, sé cantar en el silencio. Y en el silencio meditativo de la experiencia espiritual radical de comunicación con la Pachamama es como se ha mantenido y ha crecido y se ha desarrollado la teología indígena. Hoy opera como un relato alternativo al de la modernidad occidental colonial y como teología de la resistencia frente a la globalización neoliberal que pretende apropiarse de sus tierras con el objetivo confesado de modernizarlas, pero con la intención no confesada de explotarlas, de destruir el tejido de la vida, de toda vida, la vida humana y de la naturaleza, y esto como sacrificio importante al Dios mercado. Igualmente, es un relato alternativo que se enfrenta con la globalización neoliberal que busca eliminar la diversidad cultural, el pluriverso religioso y la riqueza multiétnica, y se empeña en imponer el pensamiento único, el occidental, como si fuera universal. El otro discurso contrahegemónico es la teología latinoamericana de la liberación, que nació a finales de los años 60 del siglo pasado
en el entorno de ese cerro donde también terminé de escribir mi libro, el Cerro de San Cristóbal, que está en Lima, en la parte del RIMAC, y allí hay una pequeña iglesia que ha sido atendida durante 40 años, creo que todavía lo sigue, por el que es considerado padre de la teología de la liberación, que es Gustavo Gutiérrez, con su libro programático Teología de la liberación, perspectivas, que es publicado el año 1971. La teología de la liberación, la actual, es un discurso de resistencia frente al imperio, nuevo poder colonial, que pretende dominar el continente y someterlo a su omnímodo control, y busca poner el cristianismo a su servicio siguiendo el diseño y la hoja de ruta de Huntington del choque de civilizaciones. Tengo que decir que uno de los intelectuales latinoamericanos que más tempranamente y con mayor lucidez descubrió la importancia, la originalidad y el carácter subversivo de esta teología fue José María Arguedas. Arguedas, que escribió el libro El zorro de arriba y el zorro de abajo, donde define a Gustavo Gutiérrez como el teólogo del Dios liberador. Y él es el que, a través de una relación muy estrecha y muy intensa, es el que transmite el testigo de esa nueva propuesta de liberación al propio Gustavo Gutiérrez. Hoy, la teología latinoamericana de la liberación es una de las corrientes más creativas del pensamiento cristiano nacidas en el sur, lejos de los centros de poder político, económico y religioso, con señas de identidad y estatuto propios. No es, por tanto, una sucursal de la teología elaborada en el norte. Todo lo contrario, ha quebrado el nortecentrismo teológico, sea el moderno o el posmoderno, el europeo o el norteamericano, el conservador o el progresista. El principio teológico que rige el nuevo modo de pensar es el de liberación, entendido como correlato del tema socioanalítico de la dependencia y como superación del concepto de desarrollo, que muy pronto adquirió connotaciones ideológico-políticas y reveló su falsedad. Si la dependencia ponía en marcha una nueva metodología en las ciencias sociales, la liberación ejercía similar función en el cambio del paradigma teológico. Viene siendo objeto de una pertinaz persecución desde el principio, tanto por parte del Vaticano como del Pentágono, en una estrecha alianza y en una idolátrica alianza que es contraria al Dios del que hablan las religiones monoteístas, el Dios de Jesús de Nazaret, el Dios hebreo o el Dios musulmán. Pero no se ha rendido a la ortodoxia vaticana, ni ha renunciado a sus primeras intuiciones, pero tampoco se ha quedado en la foto fija de los orígenes, ya que no es una teología de hoja perenne, sino inmune a los cambios, ni es una teología de la razón pura, que tenga su sede en el espacio celeste, como las teologías anteriores, sino que es una teología de la razón práctica, infieri, que se reformula y reconstruye en los nuevos procesos de liberación como teoría crítica de las religiones. Por eso no se limita a repetir miméticamente lo dicho y escrito por sus fundadores hace 40 años, sino que intenta responder a los nuevos desafíos de manera crítica y creativa, pero sin quedarse en las formulaciones fundacionales que, como las actuales, son relativas. Hoy, esta teología se elabora a partir de los nuevos sujetos que están emergiendo y que protagonizan los cambios estructurales en las religiones y en la sociedad. Y estos sujetos son las mujeres,
doble o triplemente oprimidas por la dictadura del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo en alianza, la tierra, sometida a la depredación del sistema de desarrollo científico, técnico y económico voraz de la modernidad occidental, el campesinado sin tierra, que se organiza y lucha contra las nuevas formas de esclavitud, los pueblos indígenas y las comunidades afroamericanas, afrodescendientes, humilladas durante siglos de dominación imperial, las colectividades cada vez más numerosas, excluidas por mor de la globalización neoliberal, las religiones, otrora destruidas por el cristianismo imperial, las identidades sexuales estigmatizadas y perseguidas. Son todas ellas alteridades negadas que conforman los diferentes rostros de la pobreza y la marginación, a quienes esta teología reconoce como sujetos activos, consciente de que se están empoderando y desde su empoderamiento contribuyen a la superación del racismo, el sexismo, el clasismo y la homofobia. De aquí, de estos nuevos sujetos, han surgido nuevas tendencias teológicas de la liberación, todas ellas contrahegemónicas: la teología feminista, la teología indígena, la afrodescendiente, la campesina, la ecológica, la del pluralismo religioso, la de la diversidad sexual, todo un mosaico de teologías y sabidurías que conforman el plural panorama de la teología de la liberación, que no es una anciana moribunda, como algunos eclesiásticos la presentan, confundiendo el deseo con la realidad. Cuando digo anciana moribunda, me refiero a unas declaraciones que, al salir de ver al Papa Francisco, el presidente del Comité Episcopal Latinoamericano, hizo a una revista, a una agencia de noticias que se llama Zenit, que es propiedad de los legionarios de Cristo. Supongo que hasta Portugal han llegado pues las conductas ejemplares de esta organización. Pues este arzobispo hizo las siguientes declaraciones: la teología de la liberación, ¿qué me dice usted? Todos los cultivadores ya son ancianos, muchos han muerto y esta ya está muerta, ¿no? A lo que Gustavo Gutiérrez, el fundador y padre de esta teología, dijo: ah, pues no sabía que estuviera muerta, no me han invitado al entierro. Y efectivamente yo creo que está viva y activa, intentando responder a los desafíos nuevos del continente latinoamericano. Y termino con el último punto, saltándome muchas cuestiones que tenía preparadas y que les facilito, si ustedes lo deseen, quienes quieran conocer la conferencia completa y totalmente desarrollada. Y termino refiriéndome a el lugar de encuentro de estas teologías, ¿no? Todas estas teologías se extienden por el sur y en los ámbitos de marginación del norte. Adquieren rasgos culturales propios, siempre en diálogo, y están dando lugar a una teología intercultural, interreligiosa e interétnica de la liberación desde la perspectiva de género. El lugar de encuentro son los foros sociales mundiales, donde han creado su propio espacio con el nombre de Foro Mundial de Teología y Liberación, y ahí es donde convergemos teólogas, teólogos, activistas sociales vinculados a movimientos cristianos de base, y ese es el lugar de encuentro y de convergencia, pues, con esas propuestas del Foro Social Mundial Otro Mundo es Posible y con las epistemologías del sur que se están desarrollando en las diferentes disciplinas. Pero para mí lo más importante, y con esto termino, es que estas teologías no se quedan en las declaraciones solemnes, más o menos retóricas,
de la dignidad y de los derechos que emanan de dicha dignidad, sino que defienden la dignidad y los derechos de las personas, los colectivos y de la naturaleza a quienes el sistema les niega ese derecho. En ese sentido, mantienen una fecunda relación de complicidad con la teoría crítica de los derechos humanos, tal como es formulada por Boaventura de Sousa Santos en su obra reciente y provocativa, al menos desde el título, Si Dios fuera un activista de los derechos humanos, con cuya cita quiero terminar. Si Dios fuese un activista, afirma Boaventura, de los derechos humanos, es ciertamente una proposición metafórica, a la que solamente puede responderse de manera metafórica. Si Dios fuera un activista de los derechos humanos, él o ella andaría definitivamente en busca de una concepción contrahegemónica de los derechos humanos y de una práctica coherente con la misma. Al hacerlo, antes o después, este Dios se enfrentaría al Dios invocado por los opresores y no encontraría ninguna afinidad con este o con esta. Ciertamente, si es verdad que otro mundo es posible, otra teología es posible, en la línea de esta cita, otro Dios también es posible. Muchas gracias.